Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá la tenemos a Simona y hoy les quiero contar cómo hacemos para unir todas las piezas. Acá falta la otra oreja. Ya tiene una cosida ahí. Estos son los bracitos, ¿sí? Y acá tenemos un moñito ya más o menos armado. Así que te cuento. Hoy vamos a empezar bordando la nariz, que es una cruz, hilo negro ya enhebrado, y en el medio de los dos ojos introducimos acá para formar la cruz, tiramos y ahí vamos formando, ¿sí? ¿Se nota? Voy pasando dos, dejo dos puntos y saco por el otro lado. Y ahí vamos a ir acomodando en la misma altura de ese punto, volvemos a pinchar, sacamos por este lado. Vamos a hacer doble, porque en este caso agarré el lana simple, así que bueno, vamos a reforzar las puntadas. Saco por este lado de abajo. ¿Sí? Ahí cortamos. Con una tijerita, que bueno, no sé dónde está en este momento, con una tijerita, que bueno, no sé dónde está en este momento mi tijerita. ¿Sí? Primero hago el frunce uno, los dos bordes primero. Y después hago un pliegue. Como para darle ya una formita. ¿Sí? La pongo en la cabeza. Me ayudo con unos alfileres que me van a ayudar a que no se me mueva tanto. Mueva tanto. Como para darte una idea, bueno, ya te dije, es siguiendo la línea del ojo, pero es del círculo, ¿sí? A los dos lados. Eso para cualquier conejo. Vale. A la misma altura para los dos lados. ¿Sí? Y ahí, bueno, vamos tomando. La cabeza y la oreja, ¿no? Con el mismo hilo que dejamos cuando terminamos de tejer, que por favor tiene que ser un hilo largo. Hacer varios pespuntes, porque un bracito, y ahora te cuento cómo ponemos el otro bracito que está acá. Vamos a hacer lo mismo que con las orejas. Pasamos el hilo a través, ¿sí? Para formar ese pliegue. Y esto lo vamos a coser bien en la base del cuello. O se hacen a su vez, a ver si se ve bien, ahí está. Hacen a su vez como si fuera parte del hombro. No están rellenos. La oreja, ya cosí el moño, obviamente en blanco y negro, como siempre toda la Simona. Está la naricita bordada, los dos ojos, y ya cosí un bracito. Y ahora te cuento cómo ponemos el otro bracito, que está acá. Vamos a hacer lo mismo que con las orejas. Pasamos
el hilo a través, ¿sí?, para formar ese pliegue. Y esto lo vamos a coser bien en la base del cuello. Uy, se me enganchó. En la base del cuello, es decir, así, porque los bracitos hacen a su vez, a ver si se ve bien, ahí está, hacen a su vez como si fuera parte del hombro. No están rellenos, están simples, pero forman como si fuera el hombro de Simona. Entonces, el hombrito más el brazo, que es bien tipo peluche, de esos modelitos de los primeros juguetes, ¿no?, tejidos o hechos a mano. Y así, entonces ahí va a quedar. Y así, entonces ahí va a quedar el brazo. Y después escondemos esa hebra para evitar que se vaya cortando. ¿Sí? Y esto lo cortamos. Bueno, ahí está. Simona, terminamos de coserla, de ensamblarla. Es muy linda. Y bueno,